El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre el Blangonga. Su primera aparición fue en el Monster Hunter 2. La especie es Bestia de Colmillos, y existe una subespecie de Blangonga llamada Blangonga Cobre. Esta bestia ha recibido varios títulos, como León de las Nieves, Rey de la Montaña o Yukiji. Blangonga es una bestia de colmillos, una rama evolutiva distinta a la de los Wyverns. Su origen se remonta hace millones de años, y según los estudiosos en evolución, se separaron de los Wyverns hace aproximadamente 7 millones de años. Si bien en la actualidad poseen sus propias características, todavía comparten con los Wyverns aspectos primitivos, como por ejemplo la reproducción ovípara. Esta bestia habita principalmente en las montañas nevadas de diferentes zonas del planeta. También se ha estudiado a fondo una subespecie que habita en los desiertos, pero la más común se encuentra en los ambientes fríos. Su forma juvenil es el blango. Estos blangos, mientras son jóvenes, se mantienen en pequeños grupos de no más de 6 individuos y comparten alimentos y territorio durante este periodo. Cuando llegan a la edad adulta, se separan y buscan su propio territorio, que en muchas ocasiones comparte con individuos jóvenes que recolectan y protegen la zona. El Blangonga posee una hermosa piel blanca, muy utilizada para crear armaduras resistentes a las bajas temperaturas e impermeabilizar las casas en las aldeas cercanas a las zonas montañosas. Esto es posible porque su piel es muy densa y mantiene la temperatura constante durante mucho tiempo. Su característica cara es roja y azul, parecida a la de un mandril, con una protuberancia en la cabeza, un par de pinchos a los lados de la nariz y unos largos y afilados colmillos que sobresalen de su boca. Sus fuertes extremidades le permiten moverse con gran habilidad. Sus embestidas y puñetazos son muy potentes y pueden rugir con una gran fuerza para llamar a los blangos durante la lucha. El Blangonga puede romper el hielo con sus garras y lanzarlo infligiendo un estado alterado en sus víctimas, impidiendo su normal movimiento. También tiene un aliento gélido, provocando el mismo estado antes mencionado. Esto lo logra gracias a sus pulmones, que mantienen el aire dentro a muy bajas temperaturas. Una de las conductas más frecuentes del Blangonga es su acicalamiento constante, ya sea individual o realizado por la manada de blangos que lo acompañan. Por este motivo, las bombas de pintura no son muy eficientes contra esta bestia, ya que constantemente se está acicalando y por lo tanto se pierde el efecto de la bomba. Además de esta conducta social, la agresividad con la cual defiende su territorio es impresionante, y por este motivo ha sido catalogado por el gremio como muy peligroso. Los colmillos son muy importantes en la selección sexual de esta especie, donde los machos son mucho más grandes que las hembras y los bigotes representan un tipo de dominio sobre ellas. El perder estos bigotes en algún combate con otro blangonga o por alguna causa natural produce la pérdida del territorio y por supuesto de las hembras reproductivas. Blangonga es una de las bestias más inteligentes que se conocen y su conducta social es una de las más conocidas por los eruditos del gremio. Una de las historias que se conocen de esta bestia es que tiende a esconder cosas en su territorio, y no solo objetos perdidos por cazadores u otras bestias, también se han descubierto cuerpos de cazadores que han caído en combate, enterrados en la zona territorial del Blangonga. Esta es una conducta rara entre las bestias, pero el gremio sigue investigando para descubrir su verdadero significado. Como nota especial del gremio, existe una subespecie de Blangonga denominado Cobre, que habita en zonas desérticas. Como su nombre indica, el Blangonga Cobre posee un pelaje marrón cobrizo adaptado a su hábitat desértico. Aparte, la calva de su cabeza ahora está cubierta de pelaje marrón. Su cara es menos colorida, de un tono azul grisáceo, y posee unos grandes colmillos. Este Blangonga es mucho más grande que el que habita en las nieves, principalmente porque no está acompañado de su manada de blangos, por lo que tuvo que aumentar su tamaño para defenderse de los depredadores de este hábitat. Otra diferencia es que este Blangonga arroja un aliento de arena hacia sus enemigos y tiende a arrojar rocas y objetos hacia los cazadores. Espero que le haya gustado esta enciclopedia gigántica sobre el Blangonga. En el próximo episodio veremos la ecología del Brachidios.
Y por supuesto, Masamune TV también está en las redes sociales. Suscríbete a YouTube, sígueme en Twitter y también en Facebook.